En el episodio anterior, descubrimos que en el sótano tiene encerrada a la payasa Luli. Descubrimos que está enamorado y obsesionado con ella. ¿Y cuál era el propósito del departamento mental demoníaco? ¿Para qué lo creó tu padre? Él quería ayudar al paciente psiquiátrico. Pero él no creía en la medicina tradicional. Entonces, creó ese departamento para ayudarnos a nosotros con unas pastillas. ¿Será lo que yo pienso que es? Estas pueden ser las pastillas que mencionó la payasa Luli. Las pastillas... ¡Guárdala! ¡Rosendo! Chicos, ¿por qué siguen acá? ¡Rosendo! ¿Por qué siguen acá? ¡Sí, soy Rosendo! ¿Qué es eso? Que se vayan, que no van a lastimar a los otros dos. ¡Ay! Esto es una hoja del diario íntimo del doctor Luis Pizarro. ¿Qué hacen con esto? ¿Qué hacemos con esto, por favor? ¡No, Dios! Ahora sí lo voy a matar. ¿Cómo? ¡Ahora sí lo voy a matar! ¡No! Los saludos del día de hoy son para Pamela Beatriz, Reina Polonio y Alejandro Díaz. Se va. Se va. Se va por la escalera. Se fue por la escalera. Fui para abajo. Ahí está. Ahí abajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos las pastillas acá para... Acá están. Estas son las pastillas que encontramos recién. Se supone que esas pastillas son las que fabricaron en el departamento mental demoníaco. Exactamente. Eso quiere decir que si le damos de tomar una de esas pastillas a la payasa Luli o al payaso Rogu, se convierten en personas normales y dejan de ser malos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. Tenemos la oportunidad de que en el momento que él suba, salir corriendo por las escaleras. Exactamente. Pero pensá en algo, no podemos salir ahora porque se fue a la entrada. La entrada está bloqueada. Me parece que lo mejor es bajar al sótano, darle una de esas pastillas a Luli, que se convierta en buena y que nos ayude a salir de este lugar. ¿Hacemos eso? Sí, no tenemos otra opción. Luli. Luli. Típica casa de una persona que no está bien. No, se nota. Claramente Robo no está bien. Está dormida. Vamos a despertarla. Sí. Tenés cuidado. Que no grite mucho porque Robo nos va a escuchar. Luli. Luli. ¿Quién? Somos nosotros, tranquila. Sí que no iban a venir más. Tranquila. Tranquila. Nosotros te vamos a ayudar a salir de este lugar. Mirá, te quiero mostrar algo. ¿Vos conocés esto? Sí, lo conozco. Son las pastillas que me daba mi papá. Son esas. ¿Estas son las pastillas que fabricaban en el departamento mental demoníaco? Sí. ¿Estas son las pastillas que tomaban ustedes? Sí. Hay que darle, dáselas, abríselas. Pero pará. Se convierten en humano. Pero no tenemos agua, ¿cómo se la vamos a dar? No. ¿Qué? Son igual. Somos dos. No.
minutos. ¿Segura? No. Dásela. ¿Y si le hace mal? ¡No! ¿Y si ¡no! Es un efecto contraproducente. ¿Qué hacemos? No sé, pero no tenemos otra opción. La necesitamos. Minutos, hay que esperar. ¿Cinco minutos? Vamos a esperar 5 minutos y vamos a ver entonces si estas pastillas logran hacer efecto. Pero ya pasaron 8 minutos y Luli no reacciona. Para mí cometimos un error en darle esa pastilla. Bueno, pero hay una sola forma de saberlo si funciona o no. Despertándola y ver qué pasa. ¿No debería despertar sola? Y no sé, despertémosla porque sola no se despierta. Luli. ¿Luli? ¿Luli? No. ¿Sí? Sí, Luisa. ¿Luisa? Sí. ¿Luisa? Sí. ¿Y sabés en dónde estás? Sí. ¿Sabés quiénes somos nosotros? Sí, claro. Recién te acabamos de dar una pastilla. Ya lo sé. Ya lo sabe, no pierde la memoria. Ok, pará. Ahora que estás actuando normal, ¿sabés dónde estás? ¿Sabés quiénes somos? ¿Cómo salimos de acá? ¿Sabés si hay alguna salida? Por favor, me pueden sacar, tengo una idea. Las pastillas funcionan de verdad. Pero, Pato, dale. Desatalo. ¿Estamos seguros de esto? Sí, dale, ¿qué más nos puede pasar? ¿Cuál es tu idea? Me puedes desatar y se las cuento mientras. Nosotros también queremos salir de este lugar. Yo también quiero salir. Con vida. Yo también. Pero Rogu... Ya sé. Está ya arriba. Sé. A ver, chicos. Rogu Rosendo Gutiérrez padece de un trastorno bipolar. Por lo tanto, va a cambiar de personalidad en cuestiones de segundos. Lo que yo les recomiendo hacer es lo siguiente. Ya que encontraron las pastillas de mi padre. Sí. Yo puedo hacerme pasar con que realmente estoy enamorada de él. Que es lo que él realmente quiere. Y puedo, cuando él baja, en realidad él vuelve a ser Rosendo cuando él baja su enojo. Cuando él está cuando se relaja. Cuando se relaja. Y entonces. Entonces lo voy, cuando yo le diga que estoy enamorado de él, él va a bajar su enojo. Lo voy a poner sensible. Entonces ahí va a volver Rosendo. Y yo voy a intentar darle la pastilla. Y cuando Rosendo Gutiérrez tome la pastilla. Va a ser humano de nuevo. No solo vamos a poder salir de este lugar, sino que vamos a salvar... Hay que irnos ahora. Un payaso con la vida nueva.